Dos Ríos, Veracruz. Como no, aquí en el Consejo Municipal de Unión Zapata, el día de hoy, 29 de abril de 2018, el director ejecutivo de organización del OPRE, de las oficinas centrales, se trasladó a estas oficinas para llevarse los paquetes electorales, los 83 paquetes electorales, producto de la jornada electoral del proceso local extraordinario llevado a cabo el 18 de marzo. Igual número de paquetes, ¿verdad? Y de casillas. Número de paquetes, 83, se trasladan a la bodega del OPLE, que está en Clavijero. ¿Y qué nos puede decir de ese proceso que vivió? Fue un proceso muy intenso, con periodos muy cortos de actividades, muy intenso, con mucho trabajo, arduo trabajo, pero muy satisfecho porque fue una elección blanca, fue una elección tranquila, fue una elección donde hubo respeto y hubo garantías, hubo derecho, y todo el mundo se apegó, tanto de los partidos políticos, los candidatos, como este mismo Consejo Municipal, entonces, y la ciudadanía, con mucho respeto, aceptando los resultados. Por lo mismo, bueno, pues no hay impugnaciones ni para la elección, ni para el Consejo, ni para nadie. ¿Qué porcentaje votó en esa segunda ocasión? Sí, eso es un dato que no ayuda mucho a la, pues a la democracia, porque el porcentaje estuvo por el 50%. Si no es que un poquito menos, sí, de la votación. Pero en comparación a la anterior, que fue la elección natural. Sí, pues hubo un 10% menos de porcentaje en votación. La ocasión anterior, en el proceso ordinario, casi se llegó al 60%. Ajá. ¿Pero qué sucedió en esas alianzas? Porque ya no quedaron solo los partidos. Hubo alianzas de coaliciones. ¿De eso qué nos puede comentar? No, pues todo de lo mismo que le digo, las coaliciones se permitieron en el orden a través de acuerdos, jugaron muy bien, participaron muy bien los partidos políticos, y bueno, y todas las coaliciones estuvieron apoyadas por los partidos de los candidatos, o sea, estuvo bien. Sí, y la definición ya no fue la misma en cuanto a las votaciones naturales. Pues no, le digo que el porcentaje de votación de la ciudadanía bajó un 10%.